Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y un hombre fue asesinado a disparos y su cuerpo abandonado en la vía pública en medio de una fiesta en un galpón del barrio Franklin. Un funcionario de carabineros frustró a disparos el asalto a un chofer de camión. Esto fue en los límites de Pudahuel y Renca, la región metropolitana. Mientras que en la comuna de Pudahuel, desconocidos robaron carne y otros alimentos desde otro camión que fue asaltado. Rodrigo Pino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este resumen policial que partimos con esta información registrada en horas de anoche en el barrio Franklin, en el sector de la calle Placer con Arturo Prat, en el conocido Persa Biobío, donde se produjo este homicidio de este ciudadano extranjero que fue atacado con al menos 5 impactos de bala y que fue abandonado en plena vía pública. Todo esto luego de una fiesta que se está desarrollando al interior de un galpón, una fiesta de carácter prácticamente informal al interior de estos galpones y que se estaba comercializando alcohol y drogas, según relato de algunos testigos. Fue en ese contexto en el cual se desarrollaba esta fiesta, esta celebración, donde se escucharon disparos al interior de este lugar, de este galpón, y rápidamente personal de carabineros y también municipales llegaron a este lugar alertados por parte de los vecinos del sector. Al llegar hasta este sector se encontraron con el cuerpo de este ciudadano extranjero cuya identidad aún no ha sido ratificada. Se está a la espera de peritajes forenses al respecto y que presentaba estos impactos balísticos. ¿Qué es lo que se ha podido establecer hasta el momento? Que esta persona habría sido atacada con esta arma de fuego al interior de este galpón en medio de esta fiesta y su cuerpo habría sido abandonado en la vía pública por parte de terceros cuyas identidades aún se desconocen. El contexto de este incidente aún no está del todo claro, que no escuchemos palabras del teniente Horacio Carvajal de la Prefectura Santiago Central, quien se refirió a los antecedentes respecto de lo que se maneja en torno a este homicidio. El cual en calle Placer, frente al número 980, llaman a personal de carabineros por disparo en la vía pública. Una vez que se constituye personal policial, se percata que efectivamente se encontraba una persona, sexo masculino, al parecer extranjero, que se encontraba fallecido en un lugar con impacto balístico en su cuerpo. Los hechos fueron dados a conocer a la Fiscalía ECO, quienes se encuentran investigando los hechos en conjunto con personal de la UCAR y OS9. Sí, una de las posibilidades apunta a un posible conflicto entre bandas rivales, un posible ajuste de cuentas, crimen organizado. Por lo tanto, se decidió trasladar hasta este lugar un equipo de la Brigada ECO de la Fiscalía, cuyo fiscal, nos referimos a Arturo Rodríguez, se refirió particularmente a los antecedentes que aportaron algunos testigos de este hecho que apuntaría particularmente a que esta balacera se produjo dentro de este galpón. Y aún no está claro cuál sería la hipótesis, si este ajuste de cuentas o en definitiva algún posible robo con homicidio. El occiso momentos antes se encontraba al interior de uno de los galpones donde funcionan locales de comida rápida, barbería, entre otros, y personas desconocidas lo abandonaron en la vía pública para luego darse a la fuga del lugar. El occiso no presenta documentación ni pertenencias. Habría que indagar efectivamente si estaríamos en presencia de un robo con homicidio. Un número indeterminado de personas se encontraba al interior de este galpón compartiendo y ingiriendo alcohol. Sí, existe preocupación por estos factores que se repiten al interior de este sector del barrio Franklin o el Persa Biobío, que es el consumo de alcohol, drogas, también la venta de drogas y también el uso de armas de fuego. Ya hemos reportado algunos homicidios anteriores, también otros incidentes armados ligados al tráfico de drogas. Tuvimos la posibilidad de conversar con un personal que hace labores de guardia en nuestros galpones y apuntó precisamente a la inseguridad que está viviendo hasta ahora en este sector bastante popular de la comuna de Santiago y bastante tradicional, y que se ha visto bastante afectado por la presencia, dijo, de bandas criminales. Sí, es frecuente, es de todos los días en la tarde, hacen fiesta, todo, al interior todos los galpones, y afuera a veces se ganan afuera a vender todo, porque droga, todo eso así. Por eso falta más limpieza, más autoridad, que registre los locales, todo eso así. Sí, he puesto todo, cualquier momento a nosotros nos puede llegar un balazo, y Dios quiera, un niño chico, una familia que viene a visitar el sector acá.
Y hasta el momento hay trabajo por parte de la Fiscalía, por parte de Carabineros. El cuerpo de esta persona fue derivado al Servicio Médico Legal, donde se podría tratar de identificar y en base a ello tener un trabajo para poder calificar quién estaría detrás de este asesinato. Pasamos a otro hecho. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.